Volvió una noche, no lo esperaba. Ahí en sus ojos tanta traición. Bueno, ¿cómo le va, Tabito? ¿Volvió? Hemos vuelto. ¿Eh? Sí, viste, tanto que decimos vamos a volver, bueno, volví. Está muy bien. No sabe cómo se extrañaba su atuendo. De verdad, sí, pero por supuesto. Yo las extrañé también. ¿Eh? ¿Cómo les va a todos ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de Estridentes o No, aquí por Urbana TV y por 360 TV para todo el país. Bueno, Tabito, ¿qué semana? Seguimos ya, ¿no? Pasan los días, ya se cumple un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. De eso vamos a hablar largo, se lo venimos diciendo, no hay tema más importante en la Argentina que la desaparición, la detención y desaparición de Santiago Maldonado. El gobierno de Mauricio Macri sigue sin dar respuestas. Vamos a tratar de hablar largo. Tenemos un invitado con el cual vamos a poder desarrollar el tema in extenso. Y recordando, esto sale hoy, jueves. Mañana a la tarde, todos, por millones, a las plazas del país, vela en mano a reclamar por la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Todos estamos atravesados por esta desaparición y excede lo partidario y esto que se quiere instalar. Ya lo vamos a hablar y lo vamos a seguir viendo a lo largo del programa. Porque bueno, hoy, junto con Santiago Maldonado, también tenemos a nuestro invitado, que va a ser... Ahí está, lo tenemos. Mira, Carlos Pisoni, hombre de Hijos, una de las agrupaciones centrales en la lucha por los derechos humanos. ¿Por qué digo centrales? Porque tiene que ver con la continuidad, ¿no? O sea, bueno, las abuelas, las madres, Hijos, le dio un aporte y un... nutrió al movimiento de derechos humanos y la pelea por la verdad, por la memoria, por la justicia en nuestro país. Así que lo tenemos a Charlie, que fue funcionario de derechos humanos, este es un militante y vamos a poder charlar un largo rato con él. Como no puede ser de otra manera, el informe de la semana va a ser con la búsqueda de Santiago Maldonado, cómo cubrieron los medios y las polémicas que estuvieron aconteciendo a lo largo de la semana, sobre todo por parte del gobierno nacional, que no quiere reconocer la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Como todas las semanas, vamos a tener también un informe de las villas. En este caso, nos vamos a Ciudad Oculta, este edificio, el Elefante Blanco. Ahí el gobierno tiene ganas de hacer algunas cosas, quiere trasladar un ministerio, pero como siempre, parece que a los vecinos no se los consulta, no se los tiene en cuenta los que son los protagonistas, los que viven en el lugar. Así que tenemos un informe, estuvimos con nuestras cámaras allí y vamos a estar hablando de eso. Pero pasaron otras cosas en la semana. Exactamente. Algo increíble, ¿no? Día domingo uno encuentra un artículo en el diario Página 12, Horacio Verbisky, y resulta que el hermano pobre no era tan pobre. O sea, los tipos, Gianfranco Macri, ¿cómo va? Bueno, la cuestión es que el tipo pobre tuvo que blanquear ni más ni menos que 600 millones de pesos. ¿No? Que tenía, vaya a saber, tiene más plata Gianfranco que Mauricio. Cosa rara, pero pasan estas cosas. Porque Marcelo Mindlin, que supuestamente le compró IEXA a Angelo Calcaterra, que supuestamente se la compró a Mauricio Macri cuando estaban haciendo el negociado del Arroyo Maldonado, de los canales aliviadores del Maldonado. Bueno, resulta que vos podés creer que el tipo, mirá que es una casualidad, habría que jugarle a la quiniela, porque el tipo blanqueó una cantidad de guita que no sé cómo se fue, pero la blanqueó y justo coincide con la plata que le costó la empresa IEXA, comprar IEXA. Está siendo muy conspirativo, ninguna conspiración. No, hablo de casualidades. Yo creo que no pasen el número para la quiniela. No pensemos mal, no voy a ganar. Lo que ganan ellos, 600 millones, otro trae 700, otro 400 y pico. Nicky Caputo también, ¿no? ¿Viste que Nicky Caputo le debía plata a Macri? Sí, la claro, recibió un préstamo. Pobre Macri, al final, viejo, todos hacen plata menos él. Es así. Bueno. Otra cosa interesante que pasó en la semana fue, bueno, el resultado, se conocieron los resultados de las PASO. Cristina Fernández de Kirchner ganó finalmente. Por una diferencia de 20.324 votos. Bueno, nada que ver con lo que habían dicho los medios hace 17 días cuando le daban el triunfo a Esteban Bullrich. Pero bueno, nada, esto. 17 días pasaron y se ahorraron el hecho de poner ganó Cristina en la tapa de los diarios. Bueno, pero fue un puñado de votos. No definen un senador más, a nadie, ¿no? No importa, ¿a quién le interesaba las PASO, viejo? Escuchame, vuelvo a lo de Verbisky y las repercusiones en el gobierno después de la nota. ¿Qué hizo el presidente? Agarró a los funcionarios, agarró a Abad de la FIP y le dijo, ¿quién dio la información? Echalos a toda la miércoles. Pero no es que se me ocurra a mí, ¿sabés quién lo dice? Carlos Pañi, editorialista del diario La Nación, uno que fija el rumbo de este gobierno, que marca la cancha, dijo, bueno, esto pasó, el presidente lo juntó a todos, los apretó y dijo, quiero la cabeza de los que dieron esos datos. No es que dice, bueno, ¿cómo es que blanquearon esto? Bueno, no, cosas que pasan. Así. Pero bueno, nada, lo más importante de la semana no lo dijimos nosotros. Nos va a decir
el Tano Seminara, en 6, 7 u 8 noticias. ¡Adelante, Tano! Gracias, chicos. Y acá estamos con la noticia. Otras cosas también pasaron esta semana. Estamos con los titulares en 6, 7 u 8 noticias. Siempre decimos, como dice Maika, ¿no? Si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Y la noticia dice destrucciones e inundaciones al paso del huracán Harvey, ¿eh? Produjo pérdidas multimillonarias. Dicen que el desastre este de este huracán Harvey sería casi equivalente, fíjense bien, a 2 meses de política económica de Cambiemos. Mirá vos. Curiosas declaraciones, Susana dijo, sería como traicionar mis ideas. La diva desde Punta del Este sobre la posible invitación a Cristina dijo que no lo hace porque sería como traicionar sus ideas. ¿Qué tiene de curioso este? No que no haya invitado a Cristina, sino que diga que tiene ideas. El represor en Checolá fue internado con un ACV, en un hospital de Seiza. Lo tienen en Checolá, fue internado con un ACV, lo atendieron, parece que se repuso, ahora está como compensado. Salieron los médicos a dar un parte médico, bueno, dijeron, bueno, quédense tranquilos, dice, ya le va a dar otro. Buscaron 5 días a un empleado de Ritondo y estaba en el casino, de Alvarenga. Incluso estuvo al vino al gobierno bonaerense, estaba en el casino. Tipo, pero, bueno, esto no, se explica un poco porque dice que la política hoy del gobierno que tenemos en Argentina está muy relacionado a todo del casino. Porque vos fijate que dice, casi no comemos, casi no llegamos a fin de mes, casi no nos vamos de vacaciones, casi no nos puedo comprar ropa, un desastre. Está bien. Un detenido por amenaza, ya parece que lo largaron, que habían amenazado a Esteban Bullrich, esta es la amenaza, hay que terminar, con esto hay que cortar. Es más, parece que a Patricia Bullrich también le hicieron un atentado, y se le pusieron un sachet de leche en la puerta de la casa. ¡Pare la mano, ¿dónde vamos a parar? Dice que hubo otro incidente en la Casa Rosada, frente a la Rosada encendió alarmas oficiales, un joven de 19 años se quiso meter adentro de la Rosada, esto sería un gran problema, aunque alguno dice mucho más problema es uno que entró hace 2 años. Fíjense esta noticia, era árbitro de una liga de fútbol regional y asesino a sueldo de una banda narco, mirá, era árbitro, contrabandista, sicario, narco, ladrón y asesino. Déjate joder, árbitro, el tipo, déjate echar, viejo, La academia encerrada, parece que los hinchas de Racing no van a poder entrar a ver el partido entre Racing y Olimpo que se va a jugar por la Copa Argentina, porque parece ser para castigar a la hinchada de Racing, no la dejan entrar a presenciar el partido. Yo que fui a ver Racing San Lorenzo la vez pasada. ¿Usted quiere castigar a los hinchas de Racing? Déjelo que entren y vean el partido, bien. Si no es Bayern, no es bueno, dice Crónica. Dice la última información que tenemos acá. Dice, si no es Bayern, no es bueno. Parece ser que el jugador Alario se fue para el Bayern Leverkusen, que no es una marca de Leverkusen. Se fue para... Y muchos se preguntan, el señor Milcíades una vez bien preguntó, dijo, ah, los alemanes se llevan a Alario, ¿por qué no se llevan al judío también? Bueno, y esto fue todo por hoy. Volvemos con más información en cualquier momento en 6, 7 u 8 noticias. Bueno, un día espectacular, fresquito. ¿Te gustan así los días de sol? Me gusta más el sol. ¿Te gusta más el sol? Me gusta el sol. ¿No tanto el frío? No tanto el frío. Bueno, pero acá tenés sol y está fresco. Acá está lindo, está lindo. ¿Eh? Es un día peronista. Dicen los radicales, es un día peronista porque se robaron hasta las nubes. ¿Viste? Dicen. Bueno, contanos quién sos. Bueno, mi nombre es Carlos Pisoni. Mi vida está marcada por mi historia personal. Por tener a mis padres desaparecidos durante la dictadura y a partir de ese momento es que yo me acerco a cuando ya soy un poco mayor de edad, a los 18, me acerco a la militancia en Hijos, que es una agrupación que nace a la luz de todo el movimiento de derechos humanos en Argentina, de las madres, de las abuelas, de los familiares, en el año 95. Ajá. ¿Y cuándo naciste? Yo nací en el 77. 77. Hoy estoy en los 40, justo. ¿Dónde? ¿Dónde naciste? Nací en Morón, en el Hospital Posadas, en Morón. Mis viejos ya estaban, los estaban buscando y bueno, ahí había muchos compañeros y compañeras que hicieron que yo pueda nacer ahí. Incluso ahí hubo un centro clandestino de detención en el mismo hospital porque, bueno, había gran cantidad de médicos y enfermeras que estaban en contra de la dictadura y por eso nací ahí. ¿Y ellos desaparecen en qué año? Ellos desaparecen en el 77, cuando yo tenía 37 días, el 5 de agosto de 1977. ¿Y creciste ahí en Morón? Yo me crié con mi abuela, que bueno, al otro día yo tuve
esas cosas del destino que a mí me llevaron con mi abuela, que es quien me crió, que es fue mi padre y mi madre a la vez, que comenzó a ser parte de Madres de Plaza de Mayo. Y yo me crío con ella, en la casa de ella. Y bueno, nada, aprendí todo esto que es la militancia, la mamé desde chiquito. Y eso hizo también que me motivara a mí también a esta búsqueda por la identidad permanente, de saber quién soy, qué le habían pasado a mis viejos, entender su historia, su militancia y de alguna manera también continuarla. Carlos, contanos, ¿qué es para Carlos Pisoni una villa? Bueno, una villa es un barrio como cualquier otro, con la diferencia que sus habitantes son los que siempre han sido postergados en la historia política de nuestro país. Este lugar es muy emblemático para nosotros, porque este lugar está muy ligado a la historia de la lucha por los derechos humanos, la historia de nuestros viejos. Esta Villa 31 tuvo grandes compañeros y compañeras como el padre Mujica, pero también sufrió y fue víctima de la dictadura, como muchos otros argentinos, cuando vinieron las topadoras, cuando quisieron ocultar la pobreza y cuando trataron de erradicarlo. Y también está muy ligado a nuestra lucha porque de alguna manera es un símbolo de resistencia de toda esa época y hoy sigue siéndolo también. Bueno, vamos a seguir charlando ahí en el estudio. Bienvenido. Gracias. Invito a pasar. Bueno, ahora formalmente, Carlos, bienvenido. Gracias. ¿Conocías la villa? ¿Habías venido? Vine muchas veces, hicimos muchas actividades. Pero hace muy poquito me tocó volver, hacía mucho que no venía y la verdad que está cambiada, creció mucho. Me impactó, ¿no? Eso. ¿Cuándo te incorporás a Hijos? ¿Cómo surge eso? Bueno, surge por mi historia personal, por tener a mis dos viejos desaparecidos. Mi abuela, que es quien me crió, es integrante de las Madres. Y bueno, fue así una cosa para la otra. En el año 96 ya Hijos tenía un año de vida. Me sumo y nunca más me fui. Hace ya 21 años que estoy militando en la agrupación. ¿Y qué es Hijos? Bueno, Hijos es un organismo de derechos humanos que viene a aportar un granito de arena más al movimiento de derechos humanos muy importante en la Argentina y que fue de alguna manera el que pudo sostener esta histórica lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y Hijos de alguna manera aporta su granito de arena reivindicando a la historia de nuestros viejos como militantes, que era algo que no se hacía anteriormente. Y después aportamos nuestro granito de arena también con una nueva metodología que fue el escrache en las épocas de impunidad, cuando los genocidas estaban caminando libres, cuando nosotros nos encontramos a los que habían asesinado a nuestros padres, torturado, violado a nuestras madres en la calle, aportamos ese granito. Y después, obviamente, acompañando todo lo que fue el proceso de memoria, verdad, justicia que encaró Néstor Kirchner y Cristina, cuando es el Estado quien toma las políticas de los organismos y no al revés, como muchas veces quieren decir que nosotros fuimos cooptados por el gobierno. Nosotros entendemos que en todo caso cooptamos a Néstor y a Cristina porque hicieron nuestras banderas de políticas públicas, ¿no? ¿Cuándo te enterás vos de la historia de tus viejos? ¿Quiénes eran tus viejos? Tuve la suerte que siempre me fueron contando un poquito todo. Me fueron contando desde chiquito la historia, quiénes eran. Y día a día la vas reconstruyendo. ¿Sabes por qué? Porque siempre aparece una foto nueva, siempre aparece un amigo nuevo, siempre aparece una historia de militancia nueva. Entonces, yo los tuve solamente 37 días. Ellos desaparecen cuando yo tenía un mes y 7 días. Entonces, siempre las historias son las que tenés que escuchar de otros. Y eso lo vas todos los días, vas reconstruyendo tu identidad en base a esas fotos. Imagínate que fotos en ese momento no se sacaban, por una cuestión de cuidarse, de seguridad, de la militancia, que estaban en momentos donde los buscaban. Entonces, no. Entonces cada vez que se encuentran, aunque sea una fotito carné, como me pasó hace poco que encontré de un legajo de ellos de la facultad, es un momento nuevo, ¿no? Y bueno, así también los recuerdo, ¿no? Con con esa alegría que tenían de militancia y con la tristeza de no tenerlos, obviamente, físicamente conmigo. ¿Cómo fue crecer durante los 90, la época del indulto, bueno, la ley de obediencia de vida, punto final? ¿Cómo fue crecer para vos?
¿Y qué mirada tenías de la política y del rol del Estado? Porque imagino que después habrá mutado eso, o siempre fue la misma. Sí, ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, los 90 fue una época muy dura porque para el movimiento de derechos humanos, después de la ley de violencia y punto final entre el gobierno de Alfonsín, los 90 de alguna manera fue un decreto a la impunidad con el indulto, ¿no? Entonces, de alguna manera, hijos, surgir en los 90 es como una bocanada de aire fresco para nuestras madres, para nuestras abuelas, que venían de una derrota muy dura. Porque se había decretado, entre comillas, la impunidad a los genocidas. Fue muy difícil para nosotros como historia personal atravesar los 90 porque fueron épocas de silencio. Nosotros teníamos que ocultar nuestra historia, por ahí no decirla en la escuela, con los amigos. Bueno, con los amigos sí, pero no decirla públicamente, ¿no? Porque era un tema tabú, ¿no? El tema de la dictadura no se hablaba como se habla hoy. Y creo que fue el año 96, al cumplirse 20 años de golpe genocida, que comenzó a haber libros, documentales, que hubo un testimonio muy importante que fue Adolfo Gilingo, no sé si lo recuerdan, un ex piloto de la Armada que actuaba en la ESMA, que él comenzó a contar lo que nosotros ya sabíamos, que era que se arrojaban los cuerpos de los desaparecidos semidrogados al Río de la Plata, ¿no? Y así empezamos de a poquito a transitar. Y con la pregunta que vos me haces, que es muy buena con el Estado, fue muy difícil para nosotros empezar a confiar en el Estado en un momento de la Argentina, ¿no? Porque el Estado era el que había desaparecido a nuestros viejos, porque el Estado era el que no nos daba respuestas, porque el Estado después, a mí me tocó en los años 90 ver cómo mis amigos iban del país porque no había oportunidades. Y cuando yo comencé a militar, era el Estado, y en este caso el gobierno, el Poder Ejecutivo, durante los años 90, el que me reprimía, el que me perseguía. Los mismos que habían desaparecido nuestros viejos seguían en sus cargos, no solo estaban libres, sino que seguían en sus cargos en rangos más altos, ¿no? Entonces era muy difícil. Y empezar a confiar, cuando llegó Néstor, en el Estado y en el presidente, fue muy difícil para nosotros. Cuando pidió disculpas. Cuando pidió perdón en nombre del Estado por haber callado todos los crímenes que se habían cometido, ¿no? Fue un momento histórico en el país y que produjo un antes y después para nosotros. O sea que ahí, bueno, el Tano recién en broma tomaba el tema de Checolás. Sí. Yo decía el otro día, cuando me enteré que había tenido el ACB, decía, no, que se recupere este hombre. Larga vida el Checolás. Larga vida el Checolás y larga vida en prisión. Y si alguna consecuencia deja el ACB, bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. Pero larga vida el Checolás, ¿no? Sí, estas bestias que sufran. No festejamos las muertes de nadie, pero en el caso de los genocidas, nosotros queremos que vivan mucho para que por ahí en algún momento rompan el pacto de silencio. Para eso que queremos que vivan. Porque queremos que nos digan dónde están nuestros padres, qué hicieron, dónde están nuestros hermanos que seguimos buscando, que son más de 300, los jóvenes apropiados, que hoy tienen mi edad, 40, 41, 39, 42, y estamos buscando. Y ellos no han roto el pacto de silencio. Hay muy pocos genocidas, y son millares los que han participado de la represión, que han tenido la dignidad de hablar. A mí me tocó personalmente declarar en uno de los juicios. Yo fui querellante en uno de los juicios por mis viejos y yo los tuve sentados ahí, así como estamos un poquito más alejados que nosotros. Yo les dije, si les queda un poquito de dignidad, díganos dónde están los cuerpos de nuestros padres, si les queda esto de dignidad. Obviamente que hay un pacto de silencio. Qué importante esto que decís, porque en la vorágine, ¿no? Parece que estas cosas siguen de largo. Claro. Siguen hablando y esto es tan central esto que decís, ¿no? Todavía seguimos sin saber qué pasó en muchísimos casos. Y no sabemos porque los únicos que saben no hablan. Bueno, fíjate que este proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Hemos llegado a las políticas de memoria, a la recuperación de los sitios de memoria, hemos llegado a la justicia, ¿no? Se han abierto los juicios de lesa humanidad. Pero no hemos podido dar con la verdad, digamos, con la verdad de saber qué pasó. Porque no somos nosotros quienes tenemos que decir qué pasó. Los sobrevivientes testimonian qué sucedió, todo, pero son ellos los genocidas los que tienen que decir qué pasó, ¿no? Y cuando lo escuchas a Bullrich, por ejemplo, a la ministra de Inseguridad, decir que los demonios no eran tan demonios, ni los ángeles tan ángeles, ¿no? Se suponía que ya en algún momento, en esa época, estaba entre los ángeles,
capaz que estaba haciendo alguna tarea especial. Pero cuando escuché decir que los demonios no eran tan demonios. Bueno, yo me pongo a pensar en todas las militantes que han sido violadas por los represores. Me pongo a pensar en las madres que han parido bebés y se los han robado de las manos de sus brazos. Me pongo a pensar en mis viejos que fueron salvajemente torturados, desaparecidos, no sé qué pasó con ellos. Yo creo que todos tenemos bien claro cuál fue el rol de los genocidas y cuál fue el rol de los militantes, por lo menos nosotros lo tenemos bien en claro. Y la verdad que dan asco las declaraciones de Patricia Bullrich, sobre todo porque fue una militante en los años 70 que acompañó unos ideales y que fue compañera de nuestros viejos. Estela suele decir que ellas no odian, ¿no? Vos, en caso de los hijos, o en tu caso. Bueno, en mi caso, a mí me tocó ver al que había torturado a mis viejos y secuestrado en la calle, ¿no? Y enfrente mío. Y yo en ese momento no reaccioné como podía haber reaccionado cualquiera que tiene bronca y odio acérrimo, ¿no? Porque realmente cuando vos escuchás las historias de todo lo que les pasó, te da cada vez más bronca. Cuando vos vas a un juicio, escuchás lo que vivieron los sobrevivientes en los centros clandestinos, no podés salir sin bronca. Es muy difícil que no salgas con bronca, a no ser que no tengas alma ni corazón. Pero ¿sabés qué? A nosotros lo que nos pasó fue entender que la salida era colectiva, que no era individual. Por eso apostamos a una organización. Y yo creo que el Movimiento de Derechos Humanos tiene esa fortaleza, de haber apostado a lo colectivo, de haber entendido que no era una salida individual lo que iba a cambiar la historia de las cosas, por ejemplo, justicia por mano propia, uh-huh. o otra salida que no tenía que ver con lo colectivo. Eso hizo, sin duda, que Estela encontrara a Ignacio Guido. Porque si Estela no hubiera estado en Abuelas, hubiese sido muy difícil que hubiese encontrado a Ignacio Guido. Y si por ahí yo no hubiera estado en Hijos, hubiera sido muy difícil que cuando a mí me tocó declarar, hubiera visto cómo a ese torturador, que a mí me tocó cruzarme en la calle, después lo hubiera condenado a prisión perpetua y yéndose con las manos esposadas al penal de Marcos Paz. Escúchame, Carlos, acá tenemos, te voy a decir Charlie, porque digo Carlos y me suena Charlie. Tan raro, ¿viste? Me parece que estoy hablando con otra persona. No, Charlie, digo, para todos los que lo conocemos. Dicen Carlos, reaccionás igual. Bueno, escúchame, acá tenemos un montón de figuritas, calcomanías, sí, con imágenes de referentes de la historia de, por la lucha de la liberación en nuestra América Latina. La idea que elijas una, sí, la firmes y nos expliques por qué. Referentes que encarnan también la organización colectiva, ¿no? En definitiva, se hacen carne en personas toda una historia de lucha colectiva. Uh-huh, es cierto. Estaba hablando un poco de lo que decía Charlie. Voy a elegir esta. A ver, mostrarle ahí a Julia. Quietito ahí, que ahí va a venir el plano. Cristina, Eve y Estela. Ajá. Tres mujeres. ¿Por qué? Y yo creo que son, para mí son mis referentes. Son mis referentes las madres, las abuelas. Son las que me enseñaron a lo que es caminar en esto de la militancia. Y Cristina de alguna manera hoy encarna el proyecto que soñaron nuestros viejos en su momento y que a nosotros nos tocó vivir, que es de que el pueblo sea más feliz, ¿no? Y no casualmente son tres mujeres, ¿no? Creo que falta Eva en esa foto. Uh-huh. Y en Estela y en Eve todas las madres y las abuelas, ¿no? Pero son las mujeres las que han sido las grandes partícipes de la historia argentina y creo que ahí es un reflejo excelente de esa lucha. Bueno, pegala donde te plazca. Acá tenés un lugarcito, cuando quieras. Dale. Es así. Tres mujeres a las que podés y cuatro nombrar por su nombre de pila y las reconoces inmediatamente. Tal cual. Sabés quiénes son. Bueno, la felicidad del pueblo está en la calle. Así es. El 1 de septiembre ya se cumple un mes desde la desaparición de Santiago. El reclamo por su paradero es permanente. La desaparición tuvo lugar luego de que Santiago Maldonado participara de una protesta en Esquel, provincia de Chubut, exigiendo que el gobierno provincial liberara a un dirigente mapuche. Los que lo vieron dicen que a Santiago Maldonado lo metieron en una camioneta sin identificar de gendarmería. Por eso es que esto se está convirtiendo en un quilombo internacional. La gendarmería no consta que haya sido quien lo detuvo. Está sucediendo, es tal cual lo que sucedía
en la época de la dictadura. No es que desapareció por arte de magia. O sea, sabemos que no, quién se lo llevó. O sea, está demostrado. El ex Santiago Maldonado está desaparecido desde el 1 de agosto, Ángel. ¿Torturado con vida o está muerto, descartado? Es una detención ilegal y la desaparición de la persona. El operativo fue un operativo bajo las reglas del uso racional de la fuerza. Ingresan violentamente disparando bala de goma, bala de plomo. Lo desapareció Gendarmería. Miles de argentinos se movilizaron en la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires, donde pidieron la aparición con vida de Santiago Maldonado. Estábamos hace 40 años con la dictadura militar. Con vida lo llevaron, con vida lo queremos, aparición con vida, castigo a los culpables. Es insólito que hoy, en un gobierno constitucional, tengamos que volver a gritarlo. Yo creo que le está negando la desaparición, porque es como que tratan de hacer de todas formas de que no estuvo ahí. Desde el primer momento no nos pudimos comunicar con los padres, una situación muy difícil de negación, digamos, respecto a la posibilidad de acceder a información que es fundamental y básica. Nos digan a nosotros que nosotros no colaboramos cuando en realidad colaboramos y todo lo que está a nuestro alcance lo hicimos. ¿Alguien puede poner una traba para que aparezca su hermano? O sea, eso es de un cinismo y una... O sea, es doloroso eso. Que me diga que tarda 8 días y medio para encontrarme a mí, ¿cuánto va a tardar para encontrar a mi hermano? No hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez diciendo que se lo llevó Gendarmería. ¡Cambiemos! 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 Trabajarse en el marco de una preocupación de todos, se quiere plantear bandos. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. Han hecho que el caso Maldonado no esté fuertemente en la agenda de los medios más importantes. Para mí hoy, en cuanto a información, no hay más información ni para un lado ni para el otro. ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la gendarmería, sino un mapuche? Evaristo Julián Jones es un puestero de las estancias de Benetton que se defendió y acuchilló a una persona. Y hay dudas si esta persona pudo ser Santiago Maldonado. ¿Pero estarán investigando bien? Bueno, ¿tienen los medios, tienen los elementos? Hay un juez en el medio. Lo cierto es que el joven no aparece. Y ser desaparecido en una democracia pero es duro. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Es una desaparición forzosa? ¿O alguien lo tiene escondido? ¿Está vivo o está muerto? Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Pero increíble, mala leche, que se caracterice este tema como una desaparición forzada de personas. La carátula de desaparición forzada de personas implica que participaron fuerzas de seguridad del Estado argentino. A casi un mes de la desaparición de Maldonado, ningún integrante de la gendarmería rompió el silencio sobre lo acontecido en la Patagonia aquel 1 de agosto. Fabito, ¿es desaparición forzada de personas por qué? ¿Qué se entiende por esa definición? Bueno, la carátula es desaparición forzada de personas. Y según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, una desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupo de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la acuiscencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Específicamente, la Organización de las Naciones Unidas dictamina que tiene que haber la presencia de agente del Estado en la desaparición forzada de una persona. En las últimas horas se conocieron nuevas informaciones, nuevas noticias de las declaraciones en la causa. La ministra de Inseguridad quiso defender a Nocetti, su jefe de gabinete, dijo que no había estado ahí. Resulta que los testigos dicen sí, estuvo, hay declaraciones, está eso escrito en las declaraciones testimoniales. Por supuesto que todos los testigos estuvieron muy presionados, no querían declarar porque corren riesgo serio, ¿no?, en sus vidas. A todo esto se le sumó en la jornada de ayer un estallido en las redes sociales absolutamente manipulado
por los medios más poderosos de comunicación de este país, por el grupo Clarín, por el diario La Nación, incentivando que, por ejemplo, en las redes dijeran con los chicos no, con mis hijos no. A partir de lo que era la respuesta a una iniciativa de los docentes, otro de los sectores de esta sociedad que salió a expresarse con contundencia acerca de lo que está pasando con Santiago Maldonado, se alargaron esta campaña con mis hijos no. Exactamente. Las barbaridades que uno ha tenido que escuchar en estas horas al respecto, Eduardo Amadeo dijo que los docentes son unos monstruos. Los docentes son unos monstruos, dice Amadeo, que es el tipo que fue, sin ningún tipo de autorización, a negociar la compra de armas a Estados Unidos por $2,000 millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, entre otras tantas cosas que hizo Eduardo Amadeo. Felicitas Ricard Varela, ¿la conoces de Felicitas Ricard Varela? Y por el apellido, es históricamente la debo conocer. Bueno, pero aparte vos sabés que esta chica estaba en el staff de Jugate Conmigo, ese programa súper reconocido, ¿no? Para los adolescentes, que le gustaba tanto a Julia, a Zárate, ¿te acuerdas? Sí, nos contaba, sí. Decía, bueno. Reconozco que yo lo miraba también. Bueno, la pregunta sobre Maldonado ya parece una réplica burda de ¿dónde está Wally? Dice esta señorita Becar Varela. No, tremendo. Bueno, la verdad que el nivel de provocación ya tiene niveles insoportables, ¿no, Charlie? Sí, la verdad, y a nosotros nos tocó estar en la reunión con los funcionarios del gobierno. Y fue muy dura, porque lo escuchamos en primera persona y nos fuimos peor que lo que llegamos, porque escuchar esas mentiras, ese destrato, desde los mismos funcionarios de gobierno... Recordemos, perdón, ustedes fueron con los organismos, habían pedido una reunión... Nosotros a los días de la desaparición de Santiago hicimos una conferencia de prensa en la Abuela de Plaza de Mayo y denunciamos que es un caso de desaparición forzada. Después, con el pasar del tiempo, hay organismos que se constituyen como querellantes en la causa. Nosotros le pedimos una reunión a Marcos Peña, nos deriva a Bullrich y Garabano, participamos en la reunión con ellos. Después vamos a Esquel, escuchamos los testimonios, nos reunimos con las autoridades judiciales. Es decir, conocemos el paño como para hablar, después de tantos años de haber militado para la búsqueda de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, hoy estamos militando para que nos devuelvan a Santiago, porque alguien lo tiene a Santiago. Esto es una desaparición forzada. Alguien está con el cuerpo de Santiago o lo escondió el cuerpo de Santiago, ¿no? Entonces, sin duda que hoy lo que estamos viendo, de alguna manera yo no estoy de acuerdo con que esto es una dictadura, no estoy de acuerdo con estas comparaciones, Macri dictadura, creo que es un error, porque si no, no podríamos estar haciendo este programa de televisión. Exacto, ahora, ¿no? Claramente. Pero sí creo que distintos manejos con el tema de Santiago nos hacen recordar a lo que hacía la dictadura con nuestros padres. No está en Esquel, está en Chile, está en Entre Ríos, hay un pueblo que es igual, son todos iguales a Santiago, era terrorista, era de la FARC, era de los kurdos, todo lo que decían nuestros padres. Está en Europa, son terroristas, hicieron esto, hicieron lo otro, ¿no? El manejo mediático del caso Maldonado es tremendo lo que están haciendo. Y sin duda que el manejo mediático tiene que ver con este encubrimiento que está llevando adelante el gobierno para con Gendarmería, y que los medios están barajando también y encubriendo al gobierno de su accionar. Porque acá los testigos dicen fue Gendarmería. Los perros dicen fue Gendarmería. Las fotos y los videos dicen fue Gendarmería. El defensor oficial de Esquel dice fue Gendarmería. La causa está caratulada como que fue Gendarmería porque es una desaparición forzada, fueron los agentes del Estado. Entonces lo único que falta es que el gobierno reconozca que fue Gendarmería, que separe a los integrantes que participaron del operativo y que investigue a fondo. Claro, no lo va a hacer. Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hace, no? ¿Por qué no hace eso el gobierno? Vos sabés que el diario Clarín, a propósito de lo que decías, 29 días después pone en tapa el tema. Y el título de tapa es: la fiscal informó que son débiles las pruebas contra Gendarmería, utilizando la hipótesis que quiere plantear el gobierno. Y hoy Clarín y La Nación también ponen en tapa el caso, diciendo que se rechaza el uso político del caso en colegios y jardines. Otra vez como una especie de disputa que nos retrotrae también a otras épocas. Y te quería preguntar, ¿cómo es esa alianza? ¿Por qué los medios se prestan a apoyar la teoría del gobierno? Creo que sin duda hay una alianza muy fuerte entre las corporaciones económicas, que son las mismas corporaciones que gobernaban en la dictadura, esto sí hay que decirlo, y que el plan económico es el mismo, pero hoy democráticamente, porque ganaron a través de los votos. Pero sin duda esa alianza mediática
hoy está encubriendo esta hipótesis de que fue gendarmería. Nosotros entendemos que hay un pacto con la gendarmería, no hay otra forma de explicarlo. Nos preguntamos a veces por qué después de la causa de la desaparición de Santiago, la gendarmería, que es quien pericia la causa Nisman, cambió el horario de suicidio de Nisman. ¿Por qué después de la causa Maldonado, el juez Puyén Germanos en Jujuy decide que sea la gendarmería la que custodie a Milagro Sala cuando la tengan que trasladar, ¿no? ¿Por qué gendarmería hoy la que está actuando, entrando a las escuelas a ver de qué hablan, o en Chubut ocupando una fábrica como Tec Petrol, está en conflicto con los petroleros? Es decir, la gendarmería está funcionando hoy como brazo armado de las políticas del gobierno para distintos temas. ¿Hay un pacto previo con la gendarmería? Pues no nos olvidemos que quien llamó a Nisman 10 veces el día anterior a la muerte fue Patricia Bullrich. No nos olvidemos de eso tampoco. No vaya a ser que la investigación vaya para otro lado y termine Patricia Bullrich teniendo que dar explicaciones, que es lo que debería suceder, ¿no? Bueno. Fuertísimo. Ahora. Seguramente en la gendarmería hay gente buenísima, ¿no? Claro. Gente interesantísima. Lo que yo digo es que hasta que no digan quiénes son los responsables de la desaparición de Santiago Maldonado, son todos cómplices, del primero al último. 140 gendarmes participaron del operativo, 35 son los que entran a la comunidad. Ahí, entre esos 140 gendarmes, tienen que romper el pacto de silencio, porque los 140 gendarmes saben qué pasó con Santiago Maldonado. Sí, vos sabés que, viste que se armó mucho revuelo con las escuelas, con los docentes, que no, con los chicos, no, que no les van a decir a mis pibes esto, lo otro. Esteban Bullrich, por ejemplo, ayer estuvo recorriendo Berisso con el intendente y se metió en las escuelas. Se metió en las escuelas a hacer campaña. Los llamativos que él había firmado una resolución que prohibía ese tipo de actividades. Claro. Pero eso era cuando era ministro, claro, no, o sea, cuando era candidato a senador. Bueno, igual los tipos pueden hacer todas estas cosas porque están súper entrenados. O sea que tienen, como lo dijo el presidente, el mejor equipo de los últimos 50 años. Y nosotros acá tenemos el gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Darle pisón y el técnico del mejor equipo de los últimos 50 años. Yo soy el técnico del mejor equipo de los últimos 50 años. A ver, me gusta que le llegó la flexibilización laboral a usted también, porque está vendiendo colchones. Sí, hago una cosita esta, voy agarrando por ahí. Alcanza, colchones, lavarropa y todo. Antes me alcanzaba, pero ahora veo. Pero yo prefiero laburar dos veces y no que se choreen todo. Toda la vida. ¿Qué equipo, viejo? Mirá, tenemos acá, usted lo conoce. Gran amigo, Fino Chiaro. Alejandro, gran amigo de verdad. Fino Salida, todo con Fino. Es un gran amigo de verdad. Pobre hombre, recién hace poco subió porque te están reemplazando a Bullrich. Ya le están todos no sé qué cantidad de colegios tomados. No se trata de tomar colegio. Dice, él dijo, yo lo voy a escuchar a los chicos. Dice, ¿qué lo vamos a ver? Dice, no, ustedes llamen a cualquiera que nosotros los escuchamos. Pero los colegios son de la ciudad de Buenos Aires que están tomados. Sí, de la ciudad de Buenos Aires, sí, la provincia también hay algunos problemas. No, están tomados porque vieron que en la ciudad de Buenos Aires tienen que cambiar el plan de estudio. Claro, ahora quieren que sean todos como usted, que tienen que vender algunos colchones, algunas papas. Claro, también, claro. De ser técnico, consigue los pibes, quinto año. Claro. Se vayan a trabajar a la fábrica, la verdad, a las empresas. Saca de la calle, y en las empresas los califican. Sí, esto de tomar colegio, la verdad que los pibes toman de todo, pero lo que menos toman es colegio. Eso va por cuenta suya. Sí, pero yo le digo lo siguiente. Yo, por ejemplo, cuando iba al colegio, a nosotros nunca se nos ocurrió tomar el colegio. Pero, ¿a qué colegio iba vos? Al colegio militar. Pero bueno, eso es gol. Ahora pasa la primavera. Yo le veía una marca acá, el tipo, ¿viste? Los pibes van a tomar los colegios, van a estar la primavera, que la van a pasar dentro de los colegios. ¿Qué van a hacer? Las chicas llevan la pancarta y los chicos llevan los aerosoles. Sí, ¿por qué? ¿Cómo hacen? Esto antes no pasaba. En el Cardenal Newman no pasan estas cosas. En el Cardenal Newman no pasa. Eso pasa por los pibes. Ojo, porque pasan otras cosas, ¿eh? En esos establecimientos. Después con los años uno se entera que pasan cosas. Eso es un tema menor. Sí. Después lo tenemos, fíjese. Acá Patricia, como siempre. Hablando de tomar. Salud. Ahora se lo digo a los médicos. Dicen los médicos que no, le sacaron policía de los hospitales y están reclamando policía en los hospitales. Eso es mentira. Yo estuve en un hospital, mire, le voy a dar prueba. No sé si el director, yo le alcancé una foto, no sé si la tiene ahí a mano para que me la ponga.
Yo fui a un colegio, estaba lleno, había policía en todos los hospitales. Hay policía. ¿Ah, sí? Sí, el director no me quiere mandar la foto. No sé qué pasa. Ahí se fue. Pero la tenemos, la teníamos ahí, se fue. Bueno, ¿qué policía? ¿Fue como lo de las policías? No, yo fui a un hospital, estaba lleno de policía, al hospital Churruca. Usted no sabe la cantidad de policía que había. Usted camina siempre por los mismos lados. Sí, ¿no? Claro. No le quiero decir que es un vigilante. Tampoco podemos hacer todo. Se puede hacer todo. Usted no puede poner policía en los hospitales, policía en los edificios públicos. ¿Quién hace las escuchas telefónicas? No, claro, tenés razón. Sí, el otro día estuvo cenando con la señora Mirtha Legrand, sí, ¿no? Cuando sí dijo que los demonios no eran tan demonios. Sí, ¿cómo lo vi? ¿Me vio ese día? Sí, lo vi. Y se refería al juez Cruciani, del demonio. Al demonio, claro. Sí, claro. Se puso melancólica. Se ve que le dio más, viste que se la va a llorar un poco. Sí, sí, estaba muy, sí, muy sensible. Muy sensible. Cosa, claro, que le está pasando. Y lo tenemos ahora. El gas le va a pagar en 4 cuotas. Qué educado. Lo que ve que hicieron. Qué facilidad le está dando a la gente. Cuando la cosa es tan cara, hay que dar cuota. Hay que dar cuota. Ahora los repollitos de Bruselas, ¿vio esos repollitos de Bruselas? Están a 90 pesos el kilo. Parece que también van a tocar un crédito en 12 cuotas para que la gente pueda cumplir el sueño del kilo de repollito de Bruselas. Está muy bien. Y aparte tiene que ver con el gas también. También, sí, ¿no? Señor. Con el gas, con la... Aumentar la nafta. Pero para compensar vamos a aumentar la luz y el gas también. Ahora, dígame una cosita. Sí. Cuando se le junten las boletas de enero, de febrero, ¿cómo va a ser? Bueno, y hacemos otro plan nuevo con esa boleta y así lo va tirando para adelante. No. Ajá. Sí, para después de octubre. Después que se arregle. ¿Después de octubre de cuándo? De octubre. ¿No saben quién? ¿Cómo salió las elecciones? ¿Las elecciones? Sí, es un empate técnico. Ah. El empate técnico. Así fue, mire, le digo la verdad. En la televisión ganamos nosotros. Y en las urnas ganó Cristina. Pero 1-1. Es un 1-1. Tú bárbaro, empate técnico. Después me tenés que explicar eso de que la felicidad está en la calle. Puede ser, también, ¿no, Charlie? No, esa frase polémica, ¿eh? Una frase polémica, no explicarlo donde tenés que explicar. Informe, la parte de la calle nuestra. Vas a tener que dar explicaciones, no acá. Voy a dar explicaciones. Lo que viene ahora es el informe de Villas sobre la problemática habitacional en el barrio General Belgrano, ciudad oculta, en la Villa 15. Omar Zacayán, Enrique Galván, Marina Sajama hablan del incumplimiento del gobierno en el tema de viviendas sociales y exigen un plan integral de viviendas. Aproximadamente fines de los 30 se inicia el barrio a raíz de la, digamos, de toda esa migración que vino del interior hacia la ciudad de Buenos Aires, en especial acá en Matadero, donde el centro era el frigorífico Lisandro La Torre y lo que es el mercado de Hacienda. Nosotros estamos haciendo acá en el barrio, estamos tratando de recuperar la historia porque es un barrio que tiene una historia de lucha en la dictadura de Onganía. Nosotros tenemos el primer desaparecido villero en la época de Menem, donde se estaba rematando el Estado, y como nosotros estábamos asentados en tierra del Estado y era parte también que el Estado se estaba deshaciendo de todos los bienes, entramos en lo que es el plan arraigo. Acá los vecinos pagaron más del 60% del total de la deuda. Nosotros entendemos de que acá hubo una estafa por parte del Estado en su momento. En uno de los boletos, puntos del boleto de compra-venta, decía que se podía escriturar en forma hipotecada y nunca se escrituró. Y esto también hay que decirlo, porque nunca se podía escriturar. Esto era toda una sanata que hizo este funcionario, porque no se podía escriturar. Muy sencillo, porque no estaban delimitadas las manzanas. Sí, nosotros venimos luchando desde el año pasado
que nos enteramos de que querían trasladar el Ministerio de Hábitat acá en este sector del Elefante Blanco, sin antes contemplar de que todavía había más de 80 familias viviendo alrededor. Nos oponemos al Ministerio, que eso podría ser algo positivo para el barrio. Nosotros no nos oponemos a todo lo bueno que traiga el gobierno de la ciudad para todos los vecinos. Ellos nunca hicieron un censo global de la manzana en cuestión para saber la cantidad de vecinos que había. O sea que empezaron mal el trabajo desde el principio. Nosotros hace muchos años que vivimos acá en esta manzana, que es una más de lo que es Barrio General Belgrano, Ciudad Oculta, Villa 15. Entonces tiene que haber un respeto hacia la gente que está viviendo. Acá hay mucha gente con criatura, mucha familia con chicos discapacitados, y eso no tomaron en cuenta ellos. Para nada, acá también hay que desenmascarar lo que viene diciendo el jefe de gobierno, que con bombos y platillos anda anunciando y por todos los medios de que están hablando con los vecinos, de que se van a hacer obras, de que no se hace nada. En ningún momento habla con los vecinos, con las autoridades. Pertenecemos al gobierno de la ciudad, vivimos en la ciudad de Buenos Aires, queremos ser parte. Bien. Cuesta, ¿no? La participación, de que el gobierno acepte la participación de los... Sí, hace un como sí el gobierno macrista. Viste que, bueno, arma algunos proyectos, después convoca por las redes y dice, bueno, vengan, díganos qué tenemos que hacer sobre algo que ya está hecho. Claro. Convoca a algunos que no tienen nada que ver con el lugar. Y después los protagonistas, los que viven en los sitios, ni se enteran. Entonces es todo un como sí. En el medio, cada uno de esos como sí viene acompañado de grandes negocios, ¿no? Por supuesto. Grande negocio, Ciudad de Buenos Aires, ni que hablar. Tenía 180.000 millones de pesos de presupuesto, pidió una ampliación de 12.192 millones de pesos de presupuesto. ¿Dónde están? ¿No? Digo, no se ejecutan infraestructura escolar, no se construyen jardines, bueno, todas estas cosas. Y el tema de Ciudad Oculta, que sigue siendo candente. Déjame que dé un par de informaciones que me parece que son importantes. El Bauen. Sí. Hotel Bauen, expropiación. Hace años que se viene peleando por eso. Hay 130 familias que trabajan en un lugar emblemático de las empresas recuperadas. Después de muchos años se logró que el Congreso Nacional votara la ley de expropiación. Hasta que niño bien... Capitán Beto. Pretencioso y engrupido, la vetó. La causa sigue, sí. Y otra vez el Bauen está en peligro de ser desalojado. Así que se volvieron a juntar diputados para ver de activar, necesitan dos tercios para insistir y rechazar el veto. Así que un tema que nos preocupa, solidaridad con todos los compañeros trabajadores del Bauen. Dato de la economía, en junio hubo 2.800 puestos de trabajo que se perdieron. Si lo comparás con el 2015, 65.000 puestos. Datos oficiales del Ministerio de Trabajo en la industria. En fin, bueno, ¿qué lo tiró? Bueno, hay que recordar también que, bueno, Milagro Sala sigue en prisión, 593 días, y pusieron una garita de gendarmería y de la policía provincial en la entrada a la vivienda donde debe cumplir la prisión domiciliaria. Si hubiesen hecho eso con los genocidas en prisión domiciliaria. Agrego algo más, está prohibido según la ley. Según la ley, que las prisiones domiciliarias las controlen las fuerzas de seguridad, porque se supone que uno va a una prisión domiciliaria a reinsertarse con la sociedad, y para eso están los distintos dispositivos como el patronato de liberados y demás. Es decir, a los genocidas no los controlan, los genocidas no tienen tobilleras, los genocidas no tienen fuerza de seguridad en las puertas. Milagro Sala tiene a gendarmería y a la policía provincial, y hoy le están poniendo un cerco de alambrado, y tiene doble tobillera por si llega a fallar una, ¿no? Y además tiene un control sobre la gente que la puede ir a visitar tres veces por semana, solamente en grupos de A4. Los genocidas pueden ir a visitar a cualquiera, a cualquier domicilio, y no tiene ningún problema en que algunos, incluso lo han hecho, han violado la prisión domiciliaria, por eso hemos sacado fotos varias veces. Igual, como recién decía un comentario medio jocoso, ¿no? Está bien que pongan a la policía de Jujuy al lado de gendarmería, porque alguien tiene que controlar a la gendarmería, ¿no? Tal y como ven las cosas. Vos fuiste funcionario de Derechos Humanos, uh-huh. ¿No? Estuviste en la Secretaría sobre... Terminaste con ese cargo en el gobierno anterior. ¿Cómo está la situación hoy? Mal porque
no solamente las políticas de memoria, verdad y justicia, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de todas las políticas de derechos humanos. Hubo un retroceso muy grande. Presupuestariamente se bajó un 20% el año pasado a este, para que se den una idea. Memoria, verdad y justicia. Los sitios de memoria en el país, que son 30 que hemos recuperado con tanta fuerza que le hemos puesto para recuperarlos, para que se expropien a las fuerzas de seguridad, para transformar el sitio de memoria, en estado de semiabandono. El más emblemático, la ex ESMA, si ustedes lo van a ver, están las obras paradas, no se hacen actividades, en fin. Los juicios están frenados, lentísimos. Tenemos un juicio como es el juicio ESMA, 5 años cumplió hoy. Vamos a llevar en breve una torta, festejo de 5 años, el juicio más largo de la historia oral argentina. 5 años hace. Se mueren los testigos. ¿Y ahí qué hay en el juicio ESMA? ¿Cómo que hay? Claro, que ¿quiénes están? ¿Cuántos hay involucrados? Hay casi más de 100. Creo que son, si no me quiero equivocar, creo que son entre 60 y 80 imputados, de los cuales muchos están muriendo porque se pasa el tiempo, se mueren sobrevivientes. Las querellas de la Secretaría se están retirando en casos emblemáticos que tienen que ver con la complicidad civil, como papel prensa, como blanquear, no apelan los sobreseimientos. Y después otros casos, digo, de derechos humanos, violencia institucional. Hoy la Argentina la reconocida en el mundo, a mí me tocó viajar, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, por lo que pasaba acá en materia de derechos humanos, ampliación de derechos, leyes como el matrimonio igualitario, identidad de género, otras tantas, y hoy es cuestionada por la prisión a presos políticos, Milagro Sala, por el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Estamos retrocediendo a pasos gigantados y la cara visible de todo ese retroceso es Claudia Brugge, sin duda. Claudia Brugge, otra vez salió ayer también con ya digo, es el secretario de Derechos Humanos o algo así, ¿viste? Claudia Brugge, increíble. Bueno, escúchame, vamos a ver un separador de estos que tenemos, que son las efemérides equinas, o sea, efemérides de la yegua, para que te quede claro. Vamos. Otro tiempo. En la jornada del 31 de mayo de 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el programa de financiamiento productivo del Bicentenario para la industria. Nosotros necesitamos fomentar y desarrollar aquellos sectores estratégicos de nuestra economía, no solamente en el marco de sustitución de importaciones y de insumos básicos y difusos para toda la industria, sino también lograr un fuerte envión para las exportaciones. La presidenta destacó que estos créditos para pymes industriales, con una tasa del 9,9% anual, permitirán desarrollar el mercado interno y las exportaciones. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Sí, otros tiempos. Bueno, Charlie, nos estamos despidiendo. Bueno, felicitaciones, la verdad es muy hermoso el canal, la gente que trabaja también, lo felicito, la verdad. Bueno, mañana. Mañana a las 5 de la tarde, Plaza de Mayo, y decirles que también hay distintas movilizaciones en las distintas plazas del país, es muy importante, tenemos por ahora más de 20 concentraciones en distintos puntos del país. Ayer se hicieron concentraciones por el Día Internacional del Detenido Desaparecido en 15 países, en embajadas de todo el mundo, argentinas. Creo que tenemos que ser millares, no tenemos que naturalizar un caso más de violencia institucional y tan emblemático este por ser un joven que se fue a solidarizarse con una causa. Es un caso político en cuanto a que fue un joven solidario acompañar un reclamo de los pueblos originarios. Tenemos que ser muchos mañana, desde las 5 hasta las 8 de la noche vamos a estar en Plaza de Mayo. Van a tocar bandas, porque a Santiago la familia nos dijo que le gustaba la música y queremos también recordar a Santiago que ojalá esté con vida, ojalá no nos estemos equivocando con nuestras hipótesis. Uh-huh. Queremos recordarlo con la música, ¿no? Y queremos convocar a distintos sectores de la juventud para que también sepan que Santiago era joven, tenía 28 años, o tiene 28 años en realidad, y era un joven solidario. Ayer fue impresionante en La Renga, el recital de La Renga, sí. Todo el estadio, miles. Más de 40.000 personas. Santiago, ¿dónde está? Santiago, ¿dónde está? Hablando de números, los miserables, porque no les cabe otro calificativo, de quienes escribieron hoy en los portales de La Nación y de Clarín, hablando de lo que fue la campaña ayer con mi hijo, ¿no? ¿Sabes cómo titularon?
30.000 firmas. Qué numerito, ¿eh? Son yo quiero miserables. Que mi hija no vaya a las escuelas donde va Esteban Bullrich. ¿A dónde tengo que llamar? Tal cual. Hay un bueno, 0800. Todo esto... vamos a la verdad. Sí, vamos a la verdad de este tema. Terminemos con esto. Charlie, vamos a lo serio de este programa. ¿Te acordás de tu primera vez? Uy, no. Ah, sí, ¿3 meses? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? 13 años tenía. No, pará. La primera vez que te conmoviste por la cuestión social. Que te ocupaste. Llena de solidaridad. Y... ¿Cómo me agarraron? Se ve que no veo el programa. Hay muchas, pero creo que una de las primeras veces que pisé una villa, puedo recordar, cuando tenía 18 años, fuimos con hijos a acompañar un asentamiento en Villa Fiorito, ahí donde nació Maradona, a unas cuadras, y bueno, hace poco pasé. Y ya es un barrio, ¿no? Así que la verdad es que sirvió ese apoyo en ese momento. Después hicimos un merendero, después una biblioteca. Pero la verdad es que ese apoyo sirvió mucho. Bueno, gracias por tu visita. Un gusto que hayas estado con nosotros. Bueno, nos despedimos entonces, Tabito. Hasta el jueves que viene. Vamos a ir hasta el jueves. Mañana nos encontramos a las 5 de la tarde. Sí, el tema de Santiago Maldonado. Tema gravísimo, tema central, lo venimos diciendo todos los jueves. No hay tema más importante hoy en la Argentina. ¿Por qué? Porque es un límite. Un límite que como sociedad no podemos permitir que se cruce. Porque si nosotros permitimos que esto quede así impune, Santiago Maldonado no va a ser el último desaparecido. Va a ser el primero de esta nueva etapa. Y eso no lo podemos permitir, porque ya tenemos 30.000 compañeros que están desaparecidos y que nos acompañan día a día en esta lucha por la memoria, la verdad, la justicia y por construir una sociedad justa. Mañana a las 5 de la tarde en todas las plazas, entonces, con una vela, dicen algunos, ¿no? Marchando, como quieran. Con una foto de Santiago. ¿Dónde está Santiago? El Estado sabe dónde está y queremos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Esto es Estridentes o No, desde Urbana TV, primer canal villero de la patria, y por 360 TV para todo el país. Gracias, hasta el próximo jueves.